Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad. Porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en este su programa Vida, Sacramentos y Sociedad, que nos permiten estar en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Muchas gracias por recibirnos en estos temas que estamos tratando acerca de la Santísima Eucaristía. La vez pasada estábamos tratando acerca del ministro, quien confecciona la Santa Misa, y decíamos, pues la confecciona el sacerdote válidamente ordenado, y sacerdote solamente es el presbítero y el obispo. El diácono, también como clérigo, no confecciona la Santísima Eucaristía, aunque sí tiene el sacramento del orden, pero no es sacerdote. Y así decíamos entonces que el sacerdote válidamente ordenado, aparte de ser ordenado sacerdote, también debe tener licencias ministeriales. Las licencias ministeriales que las da el obispo en su diócesis. Y así, todo sacerdote que ya ha sido ordenado, lleva muchos años quizá de sacerdote o recién ordenado por este mismo obispo, todos deben tener las licencias ministeriales de su obispo. De modo que si se cumple el plazo que se les dio para tener licencias y no las han obtenido, deben inmediatamente acudir al obispado para obtener nuevamente sus licencias. Por tanto, estamos hablando de que los sacerdotes, si bien somos ordenados, tenemos la capacidad de celebrar la Santa Misa y de confeccionarla, no basta con eso si no es necesario tener licencias. ¿Por qué? Porque el derecho canónico así lo señala, que los obispos sucesores de los apóstoles son los encargados de confeccionar y de dirigir toda la actividad litúrgica en sus diócesis. De modo que por eso las licencias debe tenerlas un sacerdote siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Esto, digo, es a ley general. Es ley general porque de cualquier manera el obispo tiene toda la capacidad y todo el derecho de detenerle las licencias a algún sacerdote que no está cumpliendo con las debidas disposiciones de la Iglesia, no solamente en relación a la Santa Misa, sino en relación a otros comportamientos y a otras obligaciones que tiene. Entonces el obispo, por eso, ya en concreto tratándose de las licencias ministeriales para la celebración de la Santa Misa, tiene todo el deber y todo el derecho de o concederlas o retirarlas a los sacerdotes que él considere idóneos para celebrar los misterios y para ejercer el ministerio. Entonces, ahí por eso, como sucesor de los apóstoles, tiene todo ese encargo para confeccionar todos los actos de santificación en su diócesis por los sacerdotes que él considere idóneos y que están preparados y bien dispuestos para santificar a los fieles. De modo entonces que, si él considera que algún sacerdote no tiene esas capacidades por alguna razón, puede muy bien retirar esas licencias. Bueno, mientras suceda eso, no suceda eso, de todas maneras todo sacerdote, aún siendo idóneo y teniendo todas las capacidades, sin embargo, debe siempre tener o contar con las licencias del obispo, siempre. Y así, por eso puede suceder que si son licencias a un tiempo, a tiempo determinado, a un año, cumplido el año, el sacerdote debe de conseguir inmediatamente renovar sus licencias, acudir al obispo para solicitarle nuevamente tener sus licencias. Bien, entonces esto es importante, de tal manera que si no las tiene, pues
ya podría incurrir en alguna falta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y necesario que inmediatamente las obtenga. Hay diócesis en las que el obispo da las licencias a tiempo indeterminado, de tal manera que los sacerdotes pueden seguir contando con las licencias siempre y cuando él no se las retire, pero sí cumpliendo con todos los requisitos que el obispo señala. Nosotros los sacerdotes, pues en esto tenemos que ser muy serios. No es porque queramos quedar bien con el obispo, pero sí debemos cumplir con todas sus disposiciones. Por ejemplo, tenemos retiros espirituales, tenemos ejercicios espirituales, tenemos cursos de renovación teológica, cursos de actualización teológica, que son obligatorios, porque precisamente para ser idóneos, no solamente para la Santa Misa, sino para todo el ejercicio del ministerio sacerdotal, debemos cumplir con todas esas disposiciones de la Iglesia y del obispo, de alguna manera, digámoslo así, para seguir teniendo licencias. Si el obispo no nos las va a renovar desde el punto de vista de una carta o un oficio escrito, pero sí va a él dar su anuencia para que sigamos ejerciendo, puesto que estamos cumpliendo también con todas las disposiciones formativas o de renovación de nuestra preparación y de nuestro ejercicio sacerdotal, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante. Los fieles a veces se enteran o a veces no están enterados, pero sí tenemos que cumplir constantemente con una formación permanente. Así pues, nuestras licencias no son así nada más gratuitas. Ya el obispo, vamos y se las pedimos y ya nos da las licencias. También tenemos que cumplir con muchos requisitos, con muchas cosas que no por el placer del obispo, sino por la disposición de la Iglesia, que quiere guardar a sus sacerdotes, cuidarlos, que estén bien preparados, que se renueven espiritual e intelectualmente y también pastoralmente, ¿verdad? Y aún humanamente. Entonces, las licencias ministeriales son, pues, por tanto, como el permiso del obispo que da a todos aquellos que él cree y ve idóneos para que sigan ejerciendo el ministerio, entre ellos especialmente en la celebración de los sacramentos, la celebración de la Santa Misa, ¿verdad? Así el sacerdote que tiene licencias puede hacerlo. Lo otro que decíamos, pues, es que también el sacerdote, cuando celebra la Santa Misa, puede aplicar la Santa Misa a ciertas intenciones personales o que los fieles le piden, le solicitan a través de la notaría de la parroquia, o también hablábamos y teníamos el comentario sobre que los fieles igual también pueden aplicar la Santa Misa a manera particular, puesto que son también tienen un sacerdocio común y ellos desde sus lugares, desde su corazón, pueden tener intenciones personales, ¿verdad? Claro, el sacerdote como celebrante principal, como cabeza en la celebración, siempre es preferible que aplique las intenciones a nombre, con la participación de todos, ¿verdad? Podemos decir que tiene un tanto más valor cuando se hace participar a todos los fieles de aquella intención, que no quiere quedarse meramente particular de un fiel que está presente en el templo. En esto los fieles tenemos la libertad de hacerlo, no es obligatorio, por supuesto, pero sí es muy recomendado que siempre tengamos intenciones, porque Cristo nuestro Señor, Él está muy bien dispuesto a ayudarnos y asistirnos en todas nuestras necesidades, como Él en los Evangelios, así siempre lo manifestó, atendía a todos en toda circunstancia, en toda necesidad. Bueno, decíamos también que el presbítero o el obispo que celebran la Santa Misa también han de ceñirse a las disposiciones rituales para confeccionar la Santa Misa. Decíamos que de tal manera que las normas litúrgicas señalarán en qué forma debe de actuar el sacerdote para confeccionar, qué vestidos o qué ornamentos utilizar, colores, los tiempos litúrgicos, respetarlos, el género de celebración que ha de utilizar el sacerdote, si es de domingo, si es entre semana, si es la misa de un santo, si es de una solemnidad,
todos y cada uno de las normas litúrgicas habrán de seguirse por parte del sacerdote, ¿verdad? Bien, entonces, esto es en lo que se refiere a grandes rasgos, algunas de las disposiciones más importantes que debemos nosotros conocer para que un sacerdote pueda estar celebrando la Santa Misa, ¿verdad? Vamos viendo un poquito más sobre esto. ¿Qué pasa si el sacerdote no tiene licencias ministeriales? Y así ya estaba yo comentando ahorita que si no tiene licencias ministeriales, pero es porque se pasó el tiempo, bueno, pues simplemente solicitarlas. Pero si no tiene licencias ministeriales, porque está impedido. O sea, sí es sacerdote válido, pero está impedido para celebrar la Santa Misa, por ejemplo, o no tiene licencias ministeriales porque quedó suspendido. Es decir, tiene una pena canónica por haber cometido algún delito, alguna cosa que reprueba la Iglesia, tipificada con un delito concreto y que por lo mismo quedó suspendido. Entonces, este sacerdote que está impedido no debe de celebrar ni la Santa Misa ni los demás sacramentos, porque el mismo derecho canónico se lo señala, que no debe de celebrar, no debe de comulgar ni celebrar la liturgia, los actos litúrgicos. Aquí rápidamente lo comento: cuando está impedido un sacerdote puede ser ipso facto, en el mismo hecho que comete un delito, ipso facto queda él suspendido del ministerio por la gravedad del delito. Pero puede acudir a un confesor y entonces el confesor puede, vamos a decir, darle la absolución de aquel delito porque va a mediar un tiempo para que él acuda a la autoridad competente para ser absuelto ya en concreto de aquel delito. Pero el confesor en el foro interno le puede absolver para que esta persona, este sacerdote, pueda seguir celebrando los sacramentos, especialmente la Santa Misa, está arrepentido y entonces podrá acudir al confesor mientras la autoridad determina qué se va a hacer, ¿verdad? O si lo absuelve. Bien, son figuras canónicas que se refieren a cuando no hay un escándalo por parte del sacerdote, de tal manera que los fieles puedan seguir acudiendo a su servicio, ya él arrepentido, ya él confesado, ya se le dio la absolución, y mientras la autoridad determina, competente, determina qué va a suceder, él puede seguir ejerciendo. Entonces, de cualquier manera, se trata de un sacerdote impedido que ha podido acudir al confesor. Pero si se trata de un sacerdote impedido y hubo escándalo, todo mundo se dio cuenta de su delito, todo mundo lo sabe, incluso se le declaró la pena y se sabe que tiene una pena, este sacerdote no puede ejercer el ministerio, ¿verdad? Y así, por eso hay a veces delitos o comportamientos que ameritan que el sacerdote se le suspenda. Es cuando nosotros en la comunidad cristiana, tristemente, vemos que a algún sacerdote se le retiraron las licencias o se le suspendió. Incluso se avisa, más o menos en general, se avisa de conocimiento de los fieles que aquel sacerdote no podrá ejercer el ministerio mientras no se determine o no se resuelva su caso, ¿verdad? Y así por eso vemos que de pronto desaparece de nuestra conocimiento, de nuestra presencia, algún sacerdote a lo mejor muy estimado, muy querido, pero no lo vamos a ver ya ejercer el ministerio por algún tiempo porque se supone que está suspendido, ¿verdad? Otros casos no exactamente es que está suspendido, no lo vemos porque se fue a estudiar a Roma, porque tiene algún tiempo de permiso de estar fuera de la diócesis y entonces estará un tiempo a lo mejor en otras actividades. Entonces, a veces las ausencias de un sacerdote pueden ser con el permiso del obispo, porque va a tener otras actividades y no precisamente está suspendido o tiene la aplicación de una pena. En cambio, cuando a ciencia cierta e incluso anunciado los fieles se sabe que aquel sacerdote está suspendido,
entonces pues no podrá ejercer y por tanto no tiene licencias ministeriales, pero debido a un delito, debido a o alguna cosa que es un presunto, por decir, es un presunto delito del cual, por el cual él no podrá ejercer. A lo mejor no es culpable todavía, no lo sabemos, pero por lo pronto está suspendido. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados, precio de 135 mil de contado o a tres pagos, escrituración inmediata con servicios, entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla, zona privada con barda y malla perimetral, caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado, entrada de acceso automatizada, paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa. Facilidades de pago hasta 100 meses. Promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado. Promoción válida hasta el 30 de enero del 2022. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferval, liderazgo inmobiliario. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí estamos de regreso. Quiero aclarar pues que cuando un presbítero o un sacerdote ha sido acusado de algún delito, más bien se le retira, a veces por cautela, se le retira del ministerio sacerdotal. No es que esté ya castigado, por eso decía yo, es presunto delito, o sea, se está por comprobar. Pero por cautela se le retira por algunas razones de prudencia que conviene mejor retirarlo del ministerio, ¿verdad? Y entonces todavía no tiene la aplicación de una pena como podría ser la suspensión. En cambio, suspendido es cuando ya se le aplicó una pena, por ejemplo, a un año de suspendido o a 2 años, dependiendo. Bueno, eso lo aclaro, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no es que porque se le acusa de un delito ya está suspendido, no, sino se le retiran las licencias mientras se resuelve su caso, ¿verdad? Bien, esto, bueno, no quisiera ahondar tanto en esto, pero sí aclarar que para la celebración de la Santa Misa es necesario que aquel sacerdote no esté impedido, pero si lo está, hay que distinguir entre, a veces no sabemos, a lo mejor un sacerdote sí quedó impedido, pero acudió a su confesor y entonces por eso él está ejerciendo su ministerio. Nadie lo sabe, nadie se entera, solamente Dios y el confesor saben que él incurrió en algo. Esto puede suceder y la Iglesia lo norma por el mismo bien de los fieles y también con la obligación de acudir al superior para que se resuelva su caso, ¿verdad? En el foro interno, en el foro de la confesión. Pero, como decía, si todo mundo se enteró, si ya es una cuestión de escándalo, claro que en ese caso, si el sacerdote no puede, no debe, porque está impedido, no debe ejercer el ministerio, ni mucho menos la Santa Misa, por tanto, la actitud de los fieles ante aquel sacerdote es simplemente no invitarlo a celebrar, si es que lo ven o lo contactan por ahí, ¿verdad?
nos hemos enterado que este sacerdote está impedido o tiene retiradas las licencias ministeriales, porque sí, hay que, les decía yo, hay que distinguir entre un sacerdote que está impedido en el foro interno y otro que sabemos que está impedido, que están retiradas sus licencias porque incluso el mismo obispo nos lo ha avisado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya nos hemos enterado de que no tiene licencias ministeriales, sobre todo pues por estar impedido, entonces debemos tener mucho cuidado y mucha prudencia, ¿no? Hay veces que por amistad, ¿verdad? Aquel sacerdote se presenta muy conocido en esta colonia, en esta ciudad, en esta comunidad rural, y a lo mejor aquellas personas no conocen si tiene licencias o no, no conocen que está impedido, no les ha llegado la noticia, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquel sacerdote está de visita y dice, bueno, quiero celebrar la Santa Misa, pero él sabe que no debe de celebrar la Santa Misa porque está impedido. Entonces, puede suceder, ¿verdad?, que a lo mejor aquella comunidad rural, pues, va a acceder a que celebre aquel sacerdote. Aquí la organización y el orden que tienen siempre los párrocos, y es siempre de desear que se tenga, es que los sacristanes que están a cargo del templo tengan esas indicaciones del sacerdote, que cuando se presenta un sacerdote del cual pues llega de repente de visita, no es así nada más de dejarlo celebrar. No es de potestad del sacristán dejar celebrar así nada más a un sacerdote, por muy amigo que sea y muy conocido. Debe estar enterado, el párroco debe estar enterado, ¿verdad? Por eso, con todo respeto, aquel sacerdote que llegó de visita, que no sabemos si está impedido o si tiene licencias, porque hace mucho que no lo vemos o se fue de la diócesis, etcétera, de todas maneras el sacristán tiene obligación inmediatamente de comunicarse con el señor cura. Señor cura, aquí está el padre fulano de tal. Claro, el sacerdote estará mejor enterado y él mismo le dirá, si es que sabe que está impedido, no permitas a ese sacerdote celebrar por esto, con prudencia, no le permitas. Entonces ya la comunicación es muy importante en estos casos. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Hay que tener mucho cuidado. Miren, los sacerdotes generalmente pues debemos ser santos y debemos ser buenos. Pero luego a nivel de ya de la práctica y de la situación y de las circunstancias de la vida, puede suceder que a veces hay un sacerdote que ha sido impedido precisamente por eso, porque ha incurrido en algunos delitos, es presunto su delito y ya tiene tiempo, por ejemplo, retirado del ministerio, anda vagando en una diócesis o en otra y anda engañando a algunas personas, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando suceden estas cosas, hay que tener comunicación con el párroco, sobre todo cuando se trata de comunidades rurales, ¿verdad? A lo mejor en la ciudad es un poquito más fácil presentarnos rápidamente con el señor cura, o si se trata de templos parroquiales, pues ahí mismo está el padre, ahí mismo están las notarias, están las personas que asisten al párroco, ¿verdad? Pero esto es muy importante, puede haber abusos, esto hay que admitirlo, puede haber abusos por parte de alguien que sí es ordenado sacerdote, pero que por alguna razón, ¿verdad?, por alguna corrupción en su corazón o algún problema, se encuentran en una situación irregular respecto a la iglesia, respecto a los fieles o a su ministerio. No ha comprendido, no ha entendido, se le ha dicho que no puede ejercer el ministerio y sin embargo anda desobedeciendo, ¿verdad? Entonces nosotros como fieles debemos tener mucho cuidado, mucha valentía, mucho amor a la iglesia y mucho respeto también a la Santa Misa y a los sacramentos, como para, teniendo ciertas dudas, los laicos, sobre todo el sacristán o otros catequistas que son de la parroquia, de cualquier otro templo también urbano, inmediatamente avisar al padre, ¿verdad? Sobre todo en aquellos casos en los que aquel sacerdote se presenta y solicita celebrar, por ejemplo, misa en una casa. A veces esto sucede mucho en las colonias lejanas, periféricas de una ciudad. Y la gente, pues bueno, es padre, nosotros lo conocimos, estuvo aquí en la parroquia, o es pariente o conocido nuestro, pues qué bien que nos celebre una misa aquí en la casa, ya sea por un difunto o por alguna necesidad. Pues sí, hermanos, pero
inmediatamente también hay que avisar al párroco, porque ese sacerdote debería de pedir permiso al párroco para celebrar, si es que se va a poder, en una misa, en una casa particular, y también, sobre todo, si se va a celebrar en la calle, ¿verdad? Entonces ahí los fieles debemos estar bien instruidos en esto, no permitir, porque la Santa Misa es tan delicada, es tan digna, tiene una dignidad tan grande, que no puede ser tratada a través de un abuso, ¿verdad? Y sí, aquel sacerdote es verdadero sacerdote, pero no tiene licencias. Entonces, como no tiene licencias, pues hay que, bueno, verificar, ¿verdad? Puede ser que sí las tenga, pero se le olvidó traer las licencias. Bueno, entonces, eso se comprueba. Padre, muy bien, muchas gracias. Déjeme ir a avisarle al señor cura. Si el padre anda escondiendo sus licencias y no tiene licencias, inmediatamente va a decir, no, pues entonces no. Bueno, pero ¿por qué no quiere que vaya con el señor cura? Pues porque hay una sospecha, y hay sospecha de que tiene miedo a ser descubierto. Bueno, entonces, ya ahí aquella persona que se atrevió, con todo respeto, a decir, déjeme ir a avisarle al señor cura, hizo bastante bien. Sí traía licencias, claro que el mismo padre va a decir, sí, vamos con el señor cura, mira, pues yo no pude ir con él o no sé dónde se encuentra. Y ya mismo le dice al padre, mire, señor cura, pues se me olvidaron mis licencias, si quiere llamar a mi diócesis o a mi superior, aquí está el teléfono. El párroco habla por teléfono, le dicen que sí tiene licencias y santo remedio. Entonces ya el padre, pues a lo mejor se disculpará. Discúlpeme, señor cura, pues yo no sabía dónde vive usted, o sí fui a buscarlo, pero no estaba. Entonces yo vine aquí a hablar con estas personas, que a ver si querían, pero discúlpeme por haber hecho las cosas así. Primero debía haber hablado con usted, ¿verdad? En fin, todo esto es por lo delicado, como les decía, del santo sacrificio de la Santa Misa, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando se trata de un falso sacerdote? Pues una cosa todavía más grave, ¿verdad? Ni siquiera es sacerdote, no ha sido ordenado sacerdote. Entonces, esta persona que se presenta, que nadie lo conoce, pero que él dice que es de aquí, desde allá, pues con mayor razón tendríamos los fieles que preguntar, bueno, padre, ¿usted de dónde es? Pues de tal diócesis. Bueno, déjenos preguntar, ¿verdad? Déjenos ver, a ver, no tanto si usted es de esa diócesis, sino, pero de todas maneras tenemos que pedirle permiso a nuestro párroco, ¿no? Sí, tenemos que tener cuidado, hermanos. Esto pasa mucho en las colonias periféricas o también en las colonias del centro igual, ¿verdad? Donde pues se nos hace fácil, ¿verdad? Aquella persona parece sacerdote, habla bonito, se le entiende muy bien, incluso se ve como que tiene más carisma que otros sacerdotes o los sacerdotes verdaderos, y bueno, pues nos cayó muy bien, ¿verdad? Y entonces a veces peca uno de ingenuidad o también ya de no avisar, de no preguntar, ¿verdad? De no advertir las cosas. Y así han sucedido muchos abusos. Congregaciones religiosas donde hay veces que llega alguien que parece que es sacerdote y a la mejor ni era, y se pasó confesando durante muchos días y celebrando la misa según él, pues no, ¿verdad? Son casos muy tristes que a veces suceden por no tener, pues no sé, las agallas o la valentía de decirle, de preguntarle si trae licencias o de dónde es o quién lo ordenó sacerdote. Y así, generalmente cuando tenemos esa valentía, luego la persona se retrae, ¿verdad? No, discúlpeme, pues es que no tengo tiempo. Discúlpeme, yo pensé que sí se iba a poder, pero, ¿verdad? Hay quienes hasta se atreven hasta chantajear, ¿verdad? Pues si no me tienen confianza, pues entonces... Y entonces buscan la forma de medio como presionar a aquellas inocentes personas de que él sí trae licencias, ¿no? Cuando realmente ni siquiera es sacerdote. Esto hace unos años pasó aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Una persona que sí era diácono, sí había sido ordenado diácono. Sin embargo, decía que decía que él era sacerdote, ¿verdad? Pues no era sacerdote, era diácono. Y no era sacerdote, y su situación estaba en entredicho en su diócesis. Había cometido algún delito, había desobedecido al obispo y andaba vagando. Y entonces sucedió que andaba celebrando misas, andaba haciendo cosas, celebrando la misa según él,
en las casas particulares o en lugares que ya después se fueron haciendo cada vez más públicos, ¿verdad? Entonces, así como también a veces hay aquí en León también personas que dicen ser sacerdotes, pero no lo son. A veces la gente se los encuentra en el camión. Ah, ¿quiere una bendición? Sí, padre, ¿cómo? Sí, yo voy a bendecirle su casa. Pues sí, pero no sabemos si es sacerdote esa persona, ¿no? Y la gente los empieza a invitar. No, pues yo te caso, sí, yo te caso ahí en tu casa. Yo ahí te bautizo a tus hijos y todo. Entonces hay personas, ay, qué bonito, mira, este sacerdote no nos pide ni pláticas, no nos pide ninguna investigación, no nos pidió ningún documento. ¡Qué bonito! Y entonces el supuesto padre casándolos, bautizándoles a los niños y todo, cuando todo resultó inválido, todo totalmente inválido. Yo me he encontrado con personas que incluso cuando uno les dice, pues es que tu matrimonio fue inválido porque no era sacerdote esa persona y aparte tampoco quedó bautizado el niño. No, pues yo no, a mí ni me ande diciendo nada, padre, yo sabré, yo no, yo ya me casé ese día y yo ya no quiero saber nada. Ah, no quiero saber nada y ya. Sí, a veces no, habemos entre los fieles personas que nos falta de veras mucho, bueno, aparte de fe, mucha formación, ¿verdad? A veces hasta por la pura flojera, ¿verdad? No, volver otra vez a casarnos, no. Si ya no nos casaron o si nos quedamos, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el aprecio a Dios? ¿Cuál es la verdadera intención de habernos casado entonces, verdad? ¿De qué sirvió? ¿Qué, verdad? Pues es que un papel habla menos, no necesitamos nosotros ningún papel, ¿verdad? Nosotros ya nos casó ese sacerdote que usted dice que no es, pero nosotros ya quedamos casados. Ah, así nada más, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues esto, fíjense, son de las cosas que llegan a suceder y aquí en nuestra ciudad ya han sucedido frecuentemente, ¿verdad? Muchachos que fueron seminaristas, que desgraciadamente no sé qué les pasó, pero una corrupción de su mente, una corrupción de su corazón, atreverse a usurpar y a querer celebrar la Santa Misa y andar, según ellos, haciendo sacramentos. Cuando ellos como seminaristas sabían que no podían hacer eso, pues envenenó su corazón y anduvieron haciendo eso. Y así, como el caso que señalo de algún seminarista, igual también de un diácono, y peor tantito, después de otras personas que ni siquiera tuvieron nada que ver en el seminario, pero se ganan la vida en esa forma. Todavía por ahí hace poquito, ¿verdad?, se está avisando de una persona que no es sacerdote y que andaba celebrando misas. Pues bien, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Ojalá todo esto sirva. Vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo a mi fe. Escúchanos todos los jueves a partir de las 9:30 a 10:30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codipacleon.org. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos. Así que, bueno, a propósito de lo que decíamos, pues hermanos, hay que tener cuidado. Miren, en estos tiempos hay muchas personas o hombres, en este caso, ¿verdad?, que se detentan y se presentan como sacerdotes. Hay que tener mucho cuidado. Nuestra fe, nuestro amor a la Iglesia, nuestro amor a Cristo, auténtico, si es verdadero, en ello debemos tener mucho cuidado, porque la Santa Misa pues tiene que ser celebrada por alguien que ha sido ordenado sacerdote. Esto viene como una tradición y un encargo directo de Cristo. Cristo que ordenó, por decir, confirió el sacramento a los apóstoles y luego los apóstoles a los obispos.
y luego los obispos a otros obispos y también a los presbíteros. Entonces es una sucesión de y una transmisión del sacramento del orden en el segundo grado y en el tercer grado, sacerdocio, del sacerdocio y el episcopado, que confiere esa capacidad para celebrar la Santa Misa. Hagan esto en memoria mía. Ahí Jesús instituye el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía, lo dice en la última cena, para que aquellos que estaban ahí presentes, los apóstoles, fueran verdaderos sacerdotes y pudieran confeccionar, preparar el sacrificio para los fieles. Y a partir de ahí, ellos, por la imposición de manos, por la ordenación sacramental, la oración consecratoria del sacramento del orden, en el segundo grado, el presbiterado, sobre todo pues el presbiterado, y a partir de ahí también al episcopado, para poder confeccionar el santo sacrificio de la misa, ¿verdad? Y ahí desde entonces, cuando un obispo no es ordenado verdadero obispo y él se inventa que es obispo, pues no va a poder ordenar sacerdotes. Ni él es ordenado, ni tampoco son ordenados aquellos que supuestamente él ordena. Ha habido a veces algún cisma, ¿no? De alguien que siendo presbítero, él dice que es obispo, pero pues no es obispo. Y él, según él ordena presbíteros, pues no los ordena. Él sí es presbítero, pero se separó de la iglesia. Pero ya él querer ordenar presbíteros no lo puede hacer. Y todos aquellos que supuestamente él ordena, pues son falsos sacerdotes, ¿verdad? Y de esto tenemos mucho en nuestro México. En la Ciudad de México hay mucho, también aquí en León, en otros países han proliferado mucho estas personas que engañan, que se hacen pasar por católicos, que celebran prácticamente todo lo que nosotros celebramos, pero son falsos sacerdotes, no tienen el sacramento del orden verdadero. Y nosotros como fieles debemos rechazar acercarnos a ellos, no debemos acercarnos a esos ministros porque no tienen la sucesión y la transmisión del sacramento del orden. Tampoco son nuestros pastores y no debemos acudir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso se nos recuerda siempre por parte de la Iglesia a ser obedientes. Y ya en el campo que estamos tratando, que bueno, me quise extender un poco en esto, porque no solamente se trata de la Santa Misa, sino de otras cosas, tengamos mucho cuidado de estar en comunicación con nuestros párrocos, que son los pastores de nuestro territorio parroquial, para avisar cuando haya cosas raras como estas. Incluso no nomás la Santa Misa, llega a veces un predicador de Estados Unidos que quiere predicarles ahí en las casas particulares, reúnanme a muchas personas porque yo quiero predicar aquí, quiero enseñarles el querigma, quiero enseñarles la palabra de Dios. Sí, hermano, espérame, pero son fieles católicos, como ovejas tienen su propio pastor. ¿Por qué no hablas con su pastor, que es el párroco, para poder impartir esas pláticas que quieres hacer? ¿Por qué te escondes del párroco y por qué reúnes a gentes si no te corresponde? No eres el pastor propio de ellos. Y ahí las ovejas, hermanos, nosotros las ovejas, debemos inmediatamente pensar, bueno, este no es nuestro párroco, no está dentro del grupo de los de la parroquia, no sabemos si tiene el permiso para predicar por parte del párroco. Pues entonces vamos a decirle al señor cura que este señor que se dice predicador de Estados Unidos, no sabemos, a lo mejor hasta es protestante o viene de otra secta, viene de otra iglesia que ni siquiera es católica y luego nos va a empezar a enseñar cosas raras. Aquí él dice que es muy bueno, que esto y lo otro, pero no sabemos. Entonces hay que tener comunicación inmediatamente para que no crezcan esos males. Ha sucedido a veces, incluso en nuestra diócesis, ¿no?, donde aquel supuesto predicador ya lleva meses predicándoles ahí en una colonia a ciertas personas y nadie le avisa al párroco. Entonces resulta que aquellas 20, 30 o 50 familias ya están embaucados, ya les gustó cómo predica ese señor, que no sabemos si está bajo los órdenes de la iglesia, no sabemos de qué iglesia viene, pero ya les gustó, ya lo quieren, ya, pues sí, pues, o sea, sí, hay personas muy carismáticas que pueden llegar a tener mucho carisma, ¿verdad? Pero no son nuestros pastores. No sabemos si es un gancho para luego engañarnos y llevarnos a otros caminos raros que ya van a ser fuera de la iglesia o de las enseñanzas de Cristo.
Entonces, es por eso obligación de los fieles siempre tener mucha prudencia y mucho cuidado. ¿Quién es el que puede atender a sus ovejas en un territorio? Es el párroco, es el pastor propio, los vicarios que le están ayudando, que son los sacerdotes que le ayudan, cooperan con él, y todos los laicos que dentro del consejo parroquial y en toda la organización pastoral están atendiendo a los fieles. Por eso a veces las parroquias se sectorizan. Bueno, deben sectorizarse. Y ahí en el sector es donde se va a poder predicar, pero con la anuencia del párroco, con el mandato del párroco y la organización de los laicos que le están colaborando con él. Resulta que viene otro predicador por ahí. Bueno, inmediatamente, hermanos, vamos a ver con el señor cura si le va a dar permiso a esta persona. ¿Por qué no se acercó primero con el párroco para ver si podía hacerlo? Todo eso es muy importante para evitar que luego resultan pequeños cismas, ¿verdad? Ah, pues el señor cura no quiso darle permiso a don Juan, que venía como predicador, y ya nos cayó mal el señor cura porque pues le tiene envidia. ¿De qué se trata? Si hablaba palabra de Dios, si era muy bonito como nos hablaba. Sí, hermanos, hablaba muy bonito, pero todos los ministerios en la iglesia vienen por parte del obispo, por parte del sucesor de los apóstoles, y él a todos los que él considera idóneos y preparados, que están bajo los planes propios de su ministerio episcopal, ¿verdad? Todo su ministerio episcopal del obispo debe ser bien respetado. Estar bajo ese ministerio es estar unidos a la iglesia, decía San Ignacio de Antioquía. Estar unidos al obispo es estar unidos al ministerio de la iglesia, a la misión de la iglesia. El obispo garantiza nuestra unión con Cristo. Toda otra cosa fuera de ello, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Bueno, daba esta explicación, ¿verdad? Continuando entonces con la confección de la Santa Misa, del Santo Sacrificio de la Misa, entonces hablamos del ministro, los ministros quienes han de confeccionar la Santa Misa, que son los ministros ordenados sacerdotes. Los otros ministros que confeccionan y ayudan para la confección de la Santa Misa y asisten al sacerdote serían entonces, pues, los otros ministros, desde el mismo diácono ordenado clérigo que tiene el primer grado del orden y que va a asistir al sacerdote, por ejemplo, con la predicación de la Santa, de la Palabra de Dios, con también con algunas otras partes rituales que van dentro de la Santa Misa. Entonces ahí el diácono, como ministro ordenado, podrá asistir al sacerdote en algunas de las partes que les corresponden a los diáconos, ¿verdad? Luego los otros ministros no ordenados, pues serán los laicos que participan dentro de los equipos de liturgia en las parroquias, que ayudan a la confección de la Santa Misa. De manera que ahí tenemos los otros servicios de los ministros, de los laicos, que son, pues, los cantores, el coro, los comentadores para anteriores a las lecturas, o los monitores, también los lectores que leen la palabra de Dios, que proclaman la palabra de Dios, que cantan el salmo, etcétera, como también los colectores o algunas otras personas que tienen distintos ministerios, los que reciben a la gente, los que llevan a la gente a sus lugares, quienes están ahí al pendiente, al servicio, el mismo sacristán, los sacristanes, en fin, los que preparan las ofrendas, el equipo de liturgia, ¿verdad? Todos son los ministros, entonces, son servicios litúrgicos que se ordenan, pues, a confeccionar la Santa Misa o ayudar al sacerdote para que se lleve a cabo convenientemente, dignamente la celebración, ¿verdad? Visto esto, entonces, igual también todos ellos, de acuerdo con el señor cura o el párroco o el padre del templo, pues siguiendo también las normas litúrgicas, siempre poniéndose bajo las órdenes del señor cura o del padre, del sacerdote encargado de la comunidad, ¿verdad? Bien, lo otro es, vamos a ver enseguida, nos vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Radio Cristo.
Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios, los detalles históricos y la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, rumbo a los 500 años de su aparición en México. Síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031. Por supuesto, en Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión, ¿no? ¿Usted sabe qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la Iglesia Católica. ¿Sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras píldoras de la iglesia. Una producción más de Arquidiócesis de León. ¡Hey, tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo? Sintonízanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. En Tono de Fa. Solo por Radio Cristo Rey. Porque la radio evangeliza tus sentidos. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estamos aquí de regreso. Bien, pasando a otra cosa, entonces, no olvidar que si se trata de la Santa Misa tiene ese doble aspecto, que lo habíamos comentado, que es sacrificio y banquete. Sacrificio en el cual Cristo se ofrece en su cuerpo y en su sangre para la salvación del mundo. Así entonces, Él nos dice, tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre, ¿verdad? Y entonces, Él se ofrece en sacrificio. Pero el otro aspecto de este sacrificio de la Santa Misa es que es un banquete, manera que Cristo ha instituido este sacramento de la presencia de su santísimo cuerpo y de su santísima sangre para ser tomados, para ser recibidos sacramentalmente por los fieles. Sacramentalmente, es decir, que tenga un efecto, digamos, alimenticio. Así como el alimento que tomamos nosotros para nuestro cuerpo, para que nos fortalezca, es un alimento bastante indispensable para nuestra vida, Cristo ha querido que los fieles, alimentándose de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, tengan vida, y tengan vida en abundancia, como Él lo ha dicho, ¿verdad? En el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿verdad? El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces Cristo instituye la Santísima Eucaristía, realiza su sacrificio, ofrece su cuerpo y su sangre al Padre Celestial por la salvación del mundo, y Él quiere que su cuerpo y esta su sangre sean comulgados por sus fieles, ¿verdad? Para que entonces, alimentados de su cuerpo y su sangre, se transformen en Él. Sean semejantes a Él, comulguen en todo su sacrificio, se alimenten de su sacrificio, se alimenten de su entrega amorosa, y así ellos mismos también se conviertan en o tengan sus mismas actitudes de Cristo. También sean santos como Cristo, a semejanza del Señor, para que también ofrezcan sus vidas, para que su vida sea verdaderamente santa, ¿no? Ven, esto es lo hermosísimo de la Santísima Eucaristía. Entonces, por eso esos frutos tan excelentes y tan grandes de la Santa Misa se ofrecen en este banquete. Se sirve la mesa
y todos a tomar los alimentos, ¿verdad? San Agustín, muy interesante su reflexión. Quien pone la mano en la mesa se compromete. Aquel que toma el alimento de la mesa que se ofrece en el sacrificio se compromete profundamente con Cristo a vivir de su sacrificio, a creer en su sacrificio, a transformar su vida de acuerdo a la entrega de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es hermosísimo. Es un compromiso, incluso, pues, de una entrega total y de una donación y una inmolación total de cada uno de nosotros cuando tomamos del alimento. Bueno, pues todo esto es la intención de Cristo, ¿verdad? Muy, muy valioso, muy interesante. De manera que por eso nosotros veamos la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo, vamos a la Santa Misa y, por tanto, Cristo que ofrece su cuerpo para que lo tomen los fieles, ahí consecuentemente hay que participar. Por eso es obvio que cuando vamos a la Santa Misa debemos aceptar la invitación de Cristo. Para eso hemos ido a la Santa Misa. La finalidad es que participemos en ella activamente en todo lo que ya hemos explicado y finalmente recibamos estas especies eucarísticas de Cristo, recibamos su cuerpo y su sangre en nuestras almas, ¿verdad? En nuestros cuerpos, en nuestras almas. Por eso hemos dicho que cuando uno va a la Santa Misa pero no tiene ese objetivo, pues ahí le falta. Ahí está uno incompleto, ¿verdad? Voy a la Santa Misa, ya tengo 20 años, siempre he ido a la misa, pero tengo 20 años sin comulgar. 60 años, 50 años sin comulgar. Entonces, ya hay una costumbre que no es correcta en los fieles, ¿verdad? Familias enteras que nunca comulgan, para nada, absolutamente para nada, ¿verdad? Y así se han transmitido esa tradición, aunque reciben catequesis y exhortaciones. Se desviven los sacerdotes predicándoles que hay que comulgar, que hay que recibir, y no, entran por un oído y sale por otro, ¿verdad? Personas que no son tan pecadores, no han cometido, pero nunca comulgan, no les gusta comulgar. Y por más que se les diga que hay que recibir el cuerpo de Cristo, que hay que comulgarlo, etcétera, no lo llevan al corazón, no manifiestan ese amor a Cristo. Como decíamos, bueno, la Santísima Eucaristía requiere una gran veneración. Por tanto, hay que participar y también comulgar frecuentemente. Esa es la segunda forma con la que le manifestamos a Cristo que realmente lo queremos, que realmente queremos su sacrificio, queremos la Eucaristía. Ya cuando me entra por un oído y me sale por otro, pues entonces no lo sé qué me está faltando, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y ahí a lo mejor la palabra de Dios se necesita que yo, bueno, Señor, yo estoy acostumbradísimo a nunca comulgar, soy una piedra que no me entra ni por nada, ¿verdad? ¿Por qué debo comulgar? Pues abre mi corazón, ¿verdad? Ahora que voy a seguir yendo a misa, por lo menos estoy convencido que si de veras los padres me insisten tanto en esto, pues entonces quítame este corazón de piedra y a lo mejor siento alguna necesidad de comulgarte, porque yo y mis padres y mis hermanos y todos, toda la vida, por 20, 30, 50 años o nunca hemos comulgado, pues no sé, quítame este corazón de piedra, a ver si entiendo, a ver si en esta mente pequeña puede entrar esa verdad para que ahora sí comulgue, ¿verdad? Bueno, pues eso es, ¿verdad? Lo que en un momento dado habría que pedir, ¿verdad? Porque bueno, pues todos podemos caer en ese error, ¿verdad? Pero sí, hay que insistirse uno a sí mismo, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que no me puedo convencer? Que me entra por un oído y me sale por otro, ¿verdad? Algo tengo y que Dios me ayude, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿verdad? Quiero comentar entonces lo que ya nos señala el código, que si la Santa Misa está dispuesta para participar sacramentalmente en la comunión, entonces hay los ministros. Toda la misa se ha confeccionado para esto y hay unos ministros que son ordinarios para impartirnos, para darnos la Sagrada Comunión. Son los ministros ordinarios, son los ministros ordenados. El diácono, el presbítero y el obispo. Son los tres ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y hay otros ministros que son extraordinarios. Hay otros ministros que no son ordenados y que, claro, son laicos.
está desde los ministros instituidos y los ministros extraordinarios, ¿verdad? Es el ministros que no son ordenados, pero que son laicos. Pueden distinguirse entre los ministros que son instituidos, que caminan hacia el sacerdocio, y los ministros que caminan hacia el sacramento del orden, y los ministros laicos que no caminan hacia el sacerdocio, hacia las ordenaciones, y permanecen laicos, y que se llaman también ministros extraordinarios, ¿verdad? Entonces, así, los ministros, por eso, así vamos a decir nosotros, no ordenados, pero que son instituidos, entonces son el acólito. Y generalmente los acólitos son los seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, ¿verdad? Entonces, son ministerios que la Iglesia así los llama acolitado, porque son ministros instituidos, ministerios instituidos que caminan hacia el sacerdocio. De tal manera que en un día no muy lejano, el año siguiente, recibirá el sacramento del orden en el primer grado, que sería el diaconado, ¿verdad? Entonces, es la institución del acolitado. Acá, los otros ministros que son extraordinarios de la Sagrada Comunión son los ministros laicos, que no son seminaristas. Aquí también entran mujeres y hombres. Son laicos que se les prepara, tienen cursos exhaustivos, completos, suficientes, abundantes, para poder ser instituidos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y así, estos ministros son que no van a ser sacerdotes, no caminan hacia el sacerdocio, pero están al servicio de una parroquia donde se imparte la Sagrada Comunión a los enfermos, o también auxilian en las celebraciones litúrgicas, ¿verdad? En la Santa Misa, o en alguna celebración que no es la Santa Misa, pero asisten, ayudan con su ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Entonces, ahí por eso hay que distinguir, ¿verdad? Ministros instituidos que caminan hacia el sacerdocio, que son los acólitos seminaristas, y los ministros extraordinarios, laicos, que pueden ser hombres y mujeres, que no caminan hacia el sacerdocio, y cuyo ministerio entonces al servicio en una parroquia para asistir en las celebraciones litúrgicas, o también llevar la comunión a los enfermos. Bueno, entonces estos ministros son los que nos van a dar la Sagrada Comunión, los ministros ordinarios o ministros ordenados, y los ministros no ordenados, instituidos, y que son también extraordinarios, ¿verdad? Bueno, entonces esta institución que reciben los ministros extraordinarios es una institución que se da a un año, por ejemplo, o puede ser a 2 años, a un tiempo determinado por el obispo, ¿verdad? Entonces ya el obispo los instituye ministros. Así, ya sea, bueno, ministros de tal manera que durante un año podrán ejercer. Se termina el año, pierden la institución, ¿verdad? Ya no son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tienen que volver a ser instituidos porque es a tiempo determinado, ¿verdad? El acolitado de los seminaristas generalmente se les instituye para el tiempo que medie hasta ser ordenados o recibir la primera ordenación, que sería la del diaconado. Si se alarga, pues puede ser más, puede ser menos, 1 año, 2 años de acolitado, dependiendo también de las pruebas que están recibiendo aquellos seminaristas para acceder al orden del diaconado. Estos son entonces los ministros extraordinarios, o los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, tratándose de ya el dar la comunión a los fieles dentro de la Santa Misa, ¿verdad? Y ya después veremos que también se puede dar a veces la Sagrada Comunión externamente. Por ejemplo, lo que estaba diciendo yo ahorita, fuera de la Santa Misa se puede dar a los enfermos, puede darse también a manera de viático, y también incluso cuando las personas los piden con una razón justa, ¿verdad? Con una justa razón, puede también a veces, pero ya lo explicaremos, darse la Sagrada Comunión sin haber estado en la Santa Misa. Es muy claro que un enfermo se justifica, pues porque no puede ir a la Santa Misa, y lo mismo el viático. Pero algunas personas que sí pueden estar en la Santa Misa, pero no pudieron, habrá una razón
que justifique que se les dé la comunión fuera de la Santa Misa. Son casos muy extraordinarios que finalmente a veces se puede. Entonces, dentro y fuera de la Santa Misa, ahorita tratando dentro de la Santa Misa, decía yo, los ministros ordinarios y los ministros extraordinarios o instituidos, ahí están explicados. La próxima vez, Dios mediante, pues trataremos un poco más acerca de ya de la Sagrada Comunión. Dentro de la Santa Misa, ¿quiénes pueden recibir la Sagrada Comunión? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Niños, adultos, etcétera? ¿Qué requisitos pone la Iglesia para recibir la Sagrada Comunión? Bien, pues a todos muchas gracias, hermanos, por participar en nuestro programa. Muchas gracias por recibirnos y que estén bien todos. Que Dios les bendiga. Aquí termina este tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org. ¡Hasta la próxima!